felicitaciones, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Mucho contenido estamos sacando, chicos, así que atentos al canal si no te quieres perder nada. Bueno, te invito a que le metas un cabezazo al botón rojo que está apareciendo por acá y a que te suscribas, porque vamos a estar teniendo mucho contenido esta semana debido a todos los eventos que está sacando IGG, así que... No, gracias. Uno de los principales es obviamente el desafío limitado, así que si vos no lo viste, bueno, te invito a que veas esos videos. Ya estamos sacando el tercer video de este, ya acabo de subir lo que es la etapa número 3 del desafío limitado Duelo de Bromas. Pero tengo un video que lo programé para mañana, que todavía no está, se subió, pero todavía no está público. Que recién mañana a las 10 de la mañana se va a poner en público, que es exactamente este que estás viendo acá. Que es la misma etapa, la número 3, pero son dos formaciones totalmente distintas para aquellos que les cuesta quizás pasarlo con la que les mostré ahora. Porque quizás se les dificulte un poquito, entonces, o quizás no tengan alguno de los héroes. Así que bueno, acá hay dos formaciones distintas para poder pasar ese desafío, ¿no? Así que volvemos a lo que es el juego en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos las noticias que ya sabemos la mayoría, que es... Que estás muy bueno y eres muy guapo. Que ha venido lo que es una nueva tienda de gangas. Y déjeme decirle que de ganga lo único que tiene es el nombre nada más, porque es una tienda que es carísima. Es verdad que tiene muchas cosas muy muy buenas, tiene cosas muy muy buenas, pero no es para cualquiera esta tienda. Acá me hice un pequeño boceto de más o menos cuántas gemas vamos a necesitar. Aquí está mi papelito, así que vamos a ir siguiendo este papelito y vamos a entrar directamente entonces para ver la tienda de gangas, para ver qué es lo que nos ofrece y cuánto es lo que nos vamos a estar gastando en esta nueva tienda de gangas. Dice oferta de tiempo limitado, dice 4 días. Acuérdense que siempre es un día más, porque obviamente el quinto día ya está corriendo, que es el día de hoy. Entonces son 5 días, o sea que tenemos 5 oportunidades para reclamar. Así que teniendo en cuenta eso, es la multiplicación que vamos a hacer de las gemas por 5, ¿no? Vaya, creía que eras más estúpido. Así que entramos directamente, vamos a ir acá a la parte de arriba. Y ahí está, como pueden ver tenemos la tienda de ganas. Dice cofre tramoyista, primer cofre. Es un cofre que generalmente yo suelo no recomendar que lo elijan, porque las probabilidades de obtener 10 medallas en este caso de lo que es tramoyista son bajas. Pueden obtener en este caso quizá una, ¿no? De esas cantidades generalmente salen, así que van a tardar quizá en obtener al héroe. Pero bueno, quizá para aquellos que están interesados en tener un nuevo héroe, bueno, pueden hacerlo, porque creo que esta es la única forma de hacerlo sin pagar, ¿no? O sea, vamos a estar invirtiendo gemas, es verdad que vamos a pagar, pero con algo gratuito dentro del juego, dentro de todo, ¿no? Pero la probabilidad de que les salgan 10 medallas es muy difícil. Yo lo compré para ver qué probabilidades había, compré el de otro héroe que daban también acá, para ver qué probabilidades había, y la verdad me salieron, pero me salieron las de uno, ¿no? O sea que lo vamos a ir juntando en diferentes tiendas de gangas cuando vaya saliendo, ir comprando los cofres hasta completar las 10 medallas para poder contratar al héroe, ¿no? Ahora, si tu interés no es ese, si querés directamente que te salgan 10 medallas, olvídate, no es este la tienda de gangas que tenés que elegir, ¿no? Y acá nos saldría, en este caso, como puedes ver, podemos comprar 5 de estos cofres por día, así que si lo multiplicamos serían 34.000 gemas durante lo que es este por día, ¿no? Si nos multiplicamos por los 5 días serían 170.000 gemas. Solamente esto, 170.000 gemas. Ahí se dan cuenta que esto no es para cualquiera. Después tenemos lo que es la astralita. En este caso podemos conseguir una por día, nos sale 5.000. Así que son en total, a lo largo de los 5 días, son 25.000 gemas, ¿no? Para obtener en este caso tan solo nos da ya una, ¿no? Como pueden ver, así que una basura directamente, creo, ¿no? Creo que la astralita... Miserable. Queda totalmente descartada, me parece, ¿no? Después tenemos acá cofre legendario de pactos, ¿no? Para el cofre legendario de pactos, como pueden ver acá, vamos a poder obtener 6 cofres de pactos por 34.800 gemas. Si lo multiplicamos por 5 días, serían 174.000 gemas. De vuelta, ¿no? Muchísimas, muchísimas gemas acá. Creo que esta va a ser una de las pocas tiendas donde ya no vamos a poder hacer combos, donde directamente vamos a tener que enfocarnos solamente en uno de los ítems o dos con toda la furia, porque la verdad que es una tienda muy, muy cara. Después tenemos lo que es acá, en este caso, está bien que vamos a obtener en este caso, ¿no? 2 por día, es decir que vamos a poder obtener en este caso 2 por 6 son 12, 12 por día. Es una cantidad bastante aceptable por la cantidad de gemas, pero como les digo, está lleno de mosquitos. Pero como les digo, es una cantidad de gemas sumamente grande, ¿no? Son 174.000 gemas, vamos a obtener 12 por día. Así que vamos a estar obteniendo muchos pactos, es verdad, pero el valor también es bastante, bastante elevado. Acá en este caso lo que es el cofre de Aquas nos estaría saliendo en este caso 19.200 gemas. En este caso podemos obtener 4, como pueden ver. Cada uno nos va a traer 3, lo que son chispas candentes. Y si nos multiplicamos por los 5 días serían 96.000 gemas de vuelta, ¿no? Una cantidad sumamente elevada. Está bien que vamos a estar obteniendo en este caso también 3 por 4 son 12. Eso harían 12 también por día. Serían 12 multiplicado por los 5 días. Es una cantidad aceptable, pero bueno,
la chance de que nos salga algo más o menos cerca de legendario son muy muy bajas también, así que por eso es que yo no le recomiendo en este caso lo que son el cofre de Ascuas. Después acá tenemos los ultra raros, trajo ultra raros al que estamos esperando bastantes. Trajo ultra raros muy muy bueno, como pueden ver, cerebro mutado, aura luminosa, veneno de reina. Y en este caso, plano antiguo. Como pueden ver, estamos obteniendo en este caso 5 por día de cualquiera de ellos. Salen todos exactamente lo mismo, 2800 gemas. En este caso son 70.000 gemas por día cada uno. Es decir, acá, si hacemos esto así, son 14.000 gemas que nos va a dar a lo largo de los 5 días. Son 70.000 gemas cada uno. O sea que nos estaríamos gastando durante los 5 días 70.000 gemas si queremos obtener este, 70 en este, 70 en este y 70 en este. Si los multiplicamos a todos, o si los sumamos a todos, ¿no?, podemos obtener la suma de 280.000 gemas. 280.000 gemas, así que... Es un robo, pero le pagaré. Pero bueno, son 5 de cada uno que vamos a estar obteniendo. Creo que es una de las mejores opciones, porque vamos a estar obteniendo 5 y en, como pueden ver acá, en nivel raro, ¿no? Que... la verdad que son bastante, bastante buenos, sobre todo esto, pensando en una copa, ¿no? La copa ambrosía, si no me equivoco. Veneno de reina también, quizá el boomblet, si no me equivoco, con ella. Este cerebro mutado para el casco de bestia. Y este para lo que es, en este caso, la placa cortafuegos, ¿no? Así que tenemos buenas opciones. La verdad que yo creo que me voy a jugar por ese en mi cuenta principal. Después seguimos adelante, tenemos en este caso joyas, tenemos joya de terror, joya de troyana. Como pueden ver acá en este caso estaríamos obteniendo 8 por día, en este caso de lo que son las joyas de terror. Y nos saldría 28.800 gemas. A lo largo de los 5 días la joya de terror se iría a 144.000 gemas, solamente una joya. Y como pueden ver, esta joya lo que hace es darnos ataque de infantería y defensa de infantería, ¿no? Como pueden ver, es una joya que no sé si la verdad que... no sé si es para cualquiera, creo que para los niveles más bajos, no, olvídense. Los niveles medios quizá, no, creo que la mayoría se va a jugar por lo que son en este caso los ultra raros. Y ya para niveles avanzados creo que sí, que a ellos les sobran las gemas, a ellos sí creo que se pueden dar el lujo de comprar esto en este caso, ¿no? Después acá tenemos la joya troyana, sale un poquito más barata y en este caso nos da un poco más. Podemos obtener 10 y como pueden ver se iría a la suma de 25.000 gemas durante, en este caso por día, ¿no? Si la hacemos por los 5 días, esta joya nos estaría saliendo 125.000 gemas, ¿no? Pero obviamente la cantidad que obtenemos es un poquito más que en esta, ¿no? Como pueden ver. Y esta lo que nos da es PS máxima de infantería, o sea, puntos de salud y velocidad de viaje de un 0,2%, ¿no? Son porcentajes bajos también, ¿no? Como para poder invertir tantas gemas, ¿no? Serían 144.000 gemas acá y 125.000 gemas este de acá, joya troyana, ¿no? Así que... bueno, como les digo, me parece que eso va a quedar para los titanes más que para nosotros. Después tenemos lo que es el sigilo de manada de lobos. Creo que esta va a ser una buena opción dentro de todo. Porque si bien está bastante, bastante cara, ¿no? Como pueden ver, está acá, si hacemos de ahí, 26.000 gemas nos estaría cobrando por día. A lo largo de los 6 días, el sigilo nos estaría saliendo en total unos 130.000 gemas, ¿no? 130.000 gemas. Pero bueno, creo que... por la cantidad que nos da, fíjense que estamos obteniendo 10 por día, ¿no? Serían en total 50 a lo largo de los 5 días. Son 50 que por 130.000 gemas creo que está bastante bien, ¿no? Porque es una forma de obtener muchos de golpe, cosa que no podríamos hacerlo de otra forma, ¿no? Si ustedes se fijan, estamos obteniendo algunos de estos sigilos de manada de lobo en lo que es quizás el barco de carga, pero estamos obteniendo quizá 2, 3, ¿no? Y cada un tiempo muy largo y muy esporádicamente salen, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena opción en este caso el, lo que es un sigilo maná de lobo, aunque es algo muy a futuro quizá para muchos de nosotros. Bueno, creo que es una buena inversión a futuro. Después tenemos en este caso lo que son rollo de estrella y lo que es el elixir de experiencia. En este caso el elixir de experiencia lo dejo afuera porque me parece que es algo que no va a elegir creo que prácticamente nadie. Nadie se gastaría en este caso, como pueden ver acá, nadie se gastaría 17.500 gemas durante por día, ¿no? A lo largo de los 5 días no sé cuántos son, pues directamente ni las sumé porque las descarte directamente. Porque no creo que sea algo bueno directamente para nosotros, ¿no? ¡Es una mierda! Aunque seamos chiquitos, aunque seamos... que no, creo que no le veo directamente un valor. Ahora sí, los rollos de estrella quizá les puede interesar a alguno, como para subir su apariencia de castillo. Bueno, ahí sí que creo que puede ser una buena opción en este caso, porque estarían obteniendo 10 en este caso que nos da acá, y sería 2 veces, o sea que estarían obteniendo 20 por día, ¿no? Así que si hacemos 20 por 5, son 5 por 2, 10, serían unas 100 estrellas. Unos rollos de estrella, 100 rollos de estrella, que nos estaría muy, muy bien, ¿no? Lo que la cantidad de gemas también es bastante importante, son 10.000 gemas por día. Entonces, a lo largo de los 5 días serían 50.000 gemas, ¿no?
Así que bueno, como ven, una tienda bastante, bastante cara. Esta es la beta del juego, no es el juego original, así que quizás dentro del juego original salga alguna otra cosa más acá. No lo sabemos, así que bueno, eso vamos a tener que esperar hasta que salga dentro del juego original para ver qué es lo que va a salir, si va a salir exactamente igual o si no. Pero bueno, en este caso es un panorama, un pantallazo ahí para que puedan ver qué es lo que está viniendo dentro del juego. Así que bueno, te invito a que te suscribas. Si no lo hiciste, bueno, déjame un comentario acá a ver en qué te vas a jugar vos. Yo personalmente me voy a jugar por los ultra raros. Quizás algún cofre de tramoyita, como para sacar alguna medallita, pero es ultra raro sí o sí, ¿no? La verdad, me chupa un huevo lo que hagas con tu vida. Ultra raros y sigilos. Si estaríamos comprando eso, tendríamos entre sigilos y ultra raros, nos gastaríamos 410.000 gemas, ¿no? Bueno, algo para pensar. O también si compramos, por ejemplo, solamente ultra raros y lo que es los cofres de tramoyita, todos los cofres completos, de los 5 días, serían en total 450.000 gemas, ¿no? Bueno, para pensarlo, ¿no? Así que bueno, como te digo, déjame acá abajo en los comentarios a ver qué te vas a jugar vos a comprar, si es que tenés gemas, si no tenés gemas, bueno, a seguir juntando para la próxima tienda de gangas. Así que bueno, si te gustó, si te sirvió el video, déjame un rico like, déjame un comentario acá abajo, y si no te suscribiste, te invito a que le metas un cabezón de autor que te apareció por acá, y suscríbete, papá. Amigo, amigo, no. Yo soy Arco, no te meto un poco en el próximo video.